estos medios, y la responsabilidad de ustedes en 2.0 es familiarizarse plenamente con todas estas plataformas para ver cuál o cuáles pueden ustedes utilizar con su propia información. La gente que me ha dicho en los programas que tengo los sábados es que si uno tiene una empresa tiene que tener un aplicativo móvil ese aplicativo móvil debe estar en iPhone. Hay que tener algún dispositivo de aplicativo móvil que pueda estar en iPhone, que puede ser interactivo, puede dar la última información sobre el clima o lo que sea, pero que sea de ustedes, que tenga presencia allí, que puede ser de interés para los clientes. Yo no soy quien para decirles a ustedes qué hacer exactamente, pero para sobrevivir en el futuro hay que crear en todas estas áreas. Otros términos importantes en Web 2.0, App Store, ustedes tienen su almacén iStore. Uno puede dirigirse a caminar y meterse al almacén de iStore y también por Internet. La idea de RFID, de tener, esto lo menciono en otro libro que escribí sobre las comunicaciones inalámbricas, en cada componente, por ejemplo, de manera que todos los salones aquí puedan estar habilitados por un chip. Steve Ballmer lo ha dicho de Microsoft, pero en Web 2.0 y más allá, las comunicaciones serían a través de Internet con todos los dispositivos. Todo va a tener algún tipo de chip y de identificación de Internet o de comunicaciones inalámbricas. Hay carteras y equipaje ya que ya vienen con este tipo de chips para poder ubicar realmente dónde está perdido el equipaje y reclamarlo. Y vemos otro par de cosas aquí. También el consumidor es el medio hoy en día y la marca es el buzz. Buzz es la marca o tema o palabra de moda. Buzz. Hoy en día el medio es el consumidor. La marca es la palabra de moda. Entonces esto significa que la marca es importante en cuanto a lo que es importante. Por eso buzz, el sonido que hace el zumbido de la abeja. Y hay muchos artículos en línea que se pueden encontrar con la idea de que el consumidor es lo importante. Y ahora se ha desarrollado la idea de que customtainment, ahí está escrito a mano derecha, entretención basada en el cliente. Y el consumo de medios a nivel internacional es muy importante. Recuerden que se trata de videos. El video va a prevalecer de aquí a los próximos 6 meses a 3 años. Y como lo sabemos, el auditorio, la audiencia o el público destinatario latinoamericano es clave. Y aquí hay una cita que tiene que ver con lo que estamos mencionando. Una nueva generación de consumidores de medios ha surgido que exigen contenidos que se les entreguen cuando los desean y tal como los desean. Esto es realmente uno de los juegos de video que hay aquí de AOL Latino. En muchos sentidos, la forma de diseminación de la misma. Cariño a mi viejo y a mi vieja.